Música, buena música en el Palacio Euskalduna. El quinteto, los músicos del Louvre, se han subido hoy al escenario del Festival Música Música con este Destino París. Certamen de música, música que hoy ha contado también con dos mujeres, Katia y Mariel Labeck, hermanas y pianistas de renombre internacional, nacidas en Bayona. Para ellas, dice, volver a Euskadi es volver a casa. Llegan al escenario del Euskalduna y al poner sus manos en el piano, sus cuatro manos, el mundo ha comenzado a girar alrededor de la música que surge. Es esa la virtud del músico que se entrega, como ellas lo han hecho en Bilbao. Pasa de una cosa alegre, una cosa muy tendre, no sé si muy dulce, muy dulce. Es fantástico. Con tantos años que le tocamos y siempre es el mismo placer. Y es que para ellas aprender en cada concierto es la clave, en cada lugar al que llegan con el único patrimonio que vale, sus manos. Pero cada vez que vamos a estar en un escenario con gente que no es de nuestro mundo, claro que aprendes. Cuando hacemos con los músicos vascos, que son fantásticos y que cantan en euskara y que tienen sus raíces. Es la primera vez que vienen a Música Música, aunque son infinitas sus colaboraciones en proyectos vascos. Ese grupo Egiak y con Iñao Telorieta, con Thierry Biscari, con el grupo Reca, bueno, hay gente maravillosa cada vez, y hemos trabajado también con Carlos Mena. Perfeccionistas independientes, dos mujeres hechas a sí mismas. ¿Sois críticas la una con la otra? Mucho. Sí. Nos peleamos siempre. Claro. Mi madre no podía nunca quedarse cuando estábamos trabajando porque estaba... Y emocionadas de volver a casa. Mitad italiana, mitad vasca. Cada vez que vuelvo aquí tengo ganas de estar, de quedarme más y más. Si hablabas del corazón, hay una parte de nuestro corazón que se quedará siempre.